chicos. Mayweather. ¿Qué Mayweather? Que MacGregor no vale. MacGregor es un MacGregor no vale. Se dejó ganar. Para nada. Pues yo no lo conozco. Nada. Se dejó ganar. Bueno, a ver, chicos. Me voy a ir en un rato y espero que cuando vuelva tengáis la empresa más o menos organizada y con las partes que queréis hacer y eso para que cuando venga me lo expliquéis, ¿vale? Vale. Hawái. Hawái. A ver, ¿por qué Hawái? Okay. ¿Qué le ves tú a Hawái, macho? Hemos tenido esta conversación muchas veces. Cocos. Cocos, y si no me gustan cocos. Los cocos. ¿Cómo no te va a gustar el coco? En tío? Japón. En Japón es que la geisha. Geisha, pero bueno, y Lolita. Que son como novias. Que por cierto. ¿Qué tal la novia? No. ¿Qué novia? Que te vimos ahí en el parque con una que te estaba liando. ¿Y eso significa que sea mi novia? Pues yo con mis amigos no me lío, ¿eh? Bueno, vale, sí. Es una chica que llegó nuevo al pueblo hace cosas de un mes y bueno, surgió. ¿Qué dice? ¿Alguien te quiere? Idiota. ¿Y cuánto lleváis? Un mes. ¿Se lo vas a contar? No sé, lo veo difícil. Pues... Ah, nosotros nos lo contaste. Sí, te tratamos igual. ¿Desde que eres un enano? Y no sé, ¿os llamas? Sí, no has cambiado mucho. No sé, lo veo difícil. Yo se lo contaría. O sea, tú, es que imagínate que estás ahí. ¿Tu tema? ¿Qué prefieres? ¿Que te lo cuente antes o cuando ahí no va ni eso ni para adelante ni para atrás? Quizá me estoy apresurando, no sé, eso. No sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es que yo me veo que estás ahí en el tema y de repente no puedes. Menudo palo. No sé. Todo difícil. Yo se lo contaría. Es que, ¿y si me deja? ¿Y si no me entiende? ¿Cómo te va a dejar? ¿Eso? ¿Cómo te va a dejar? No sé. A lo mejor no lo entiendo. Pero si te deja por eso, porque se la ha contado, significa que no es la indicada para ti. Exacto, o sea... ¿Te gusta? Sí. ¿Entonces? ¿Tú le gustas a ella? Me imagino. Pues ya está, yo no... Yo creo que lo mejor sería contárselo. Es que si lo aplazan más va a ser peor. Sí. ¿Tú crees? Mucho peor. Y ya está bien que no hagas caso por una vez en tu vida. Bueno, lo intentaré. Y después nos vamos a Hawái. A Japón. Hawái. A Japón. Japón. Hola. Hola. Bien, ¿y tú? Bien, te he preparado algo. ¿Es mi batido favorito? Pues claro, lo dudaba. Ay, bueno, ¿qué tal? Acabo de salir de la academia. ¿Y qué has hecho? Pues prepararme para un examen que tengo el viernes. ¿De qué? Funciones. Uf, vaya rollo. A mí eso se me da fatal. ¿Qué tal lo llevas? Te digo un 9 por no decirte un 10. Cuidado, por favor. Bueno, ¿has escuchado lo del atentado en Barcelona? Sí, cómo no. Vaya putada, Dani. Es lo que hay. Bueno, tengo que decirte una cosa. Dime, lo que quieras. ¿Tú qué harías si conocieras una persona intersexual? No sé qué es eso. Son personas que al nacer, pues, por así decirlo, nacen con las dos cosas. Con rasgos sexuales masculinos y femeninos. ¿Como los caracoles? No del todo, no se pueden aparear consigo mismos. De hecho, son estériles. Bueno, mejor para esa persona, se lo puede ahorrar en condones. El problema es que muchas veces eso ni siquiera funciona. Bueno, pero si no tienen un sexo definido, no son ni hombre ni mujer, entonces ¿qué son? ¿Personas? Bueno, sí, hasta ahí llego, pero me refiero... Si tienen que entrar a un baño público, ¿a cuál entran? ¿O cómo los educas? ¿Cómo los vistes? Bueno, a ver, eso antes había mucha más polémica, ya que cuando nacían los niños, pues la familia les asignaba un sexo, dependiendo lo que a ellos les interesara o lo que más se pareciera a lo que tenían. Y se les
operaba estéticamente para que eso se pareciera lo máximo posible. Y era chungo. Tiene que ser difícil si llegas a estar en esa situación. Sí, mucho. ¿Y cómo sabes tanto del tema? Bueno, me he tenido que informar. Pero bueno, ¿tú qué harías? Bueno, así de día a día no presenta ningún problema, ¿no? No, son personas normales. Pues supongo que si llego a tener algún tipo de relación con una persona así, es por su forma de ser, ¿sabes? No por un rasgo biológico cambiaría mi actitud con esa persona. Sí. ¿Y si yo te dijera que yo soy intersexual?